Y aquí continuamos con mucho más de Somos Seco y miren en dónde estamos, miren todo lo que vamos a recorrer. Esto es parte, es una parte nada más de la próxima aventura cinematográfica de Gustavo Postiglione, Romeo y Ofelia, que está aquí con nosotros el director y vamos a charlar un poco con él para que nos profundice un poco más acerca de su próximo film. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias por recibirnos en este lugar. Bueno, es una pequeña ciudad armada en estudio o algo parecido. Es como una Rosario miniatura, aunque no es Rosario en términos literales, pero es como una adaptación de esa Rosario de todos los días, lo que llamamos una Rosario análoga, donde transcurre esta película, que es una mezcla entre Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth, acomodado o instalado en la realidad de hoy, ¿no? Asimismo. Como mencionaste, te estás metiendo un poco con Macbeth, con Shakespeare, con autores clásicos, trayéndolos a la realidad de Rosario, todo filmado en un solo plano, secuencia. ¿De dónde proviene un poco toda esta aventura? La idea la tenía hace bastante tiempo, pero bueno, no se pudo hacer y ahora hace un año y pico empezamos a pergeñar la posibilidad de hacer la película, de volver a hacer una película de estas características. Yo había estado haciendo una película más por fuera del sistema, digamos, y bueno, se dio esa chance, empezamos a buscar espacio donde se podía concretar, como acá estamos en el segundo subsuelo de la Bardem, y bueno, empezamos a sumar voluntades, ¿no es cierto? Y yo conseguimos, de alguna manera, el apoyo del Inca, el apoyo de este espacio, el Complejo Cultural Atlas, que está trabajando con nosotros en esto, bueno, una serie de incentivos, digamos, que hacen que pudimos lograrlo. Ahora, bueno, estamos tras la expectativa a ver qué pasa, ¿no? También hacer una película hoy en Argentina en estas condiciones es una apuesta importante y también sabemos que estamos jugando en eso una patriada importante. Asimismo, a vos como director, que tenés una trayectoria tan prolífica, que tenés mucho film encima, El Asadito, El Cumple, La Peli, Brisas Heladas, lo más reciente, El Preci, bueno, podría seguir largo rato. ¿Qué desafío nuevo te implica vos como director? Bueno, por un lado, montar esto como si fuera un gran estudio de aquella época de los estudios de cine, digamos, ya es una apuesta que no había hecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, filmar como un estudio es algo nuevo, novedoso. Por otro lado, generar también un espacio de esta característica es una apuesta importante porque necesita de lo verosímil. El cine, viste, trabaja con el verosímil, entonces estamos trabajando con un verosímil que para un momento es real, real, y por momentos muy teatral, entonces también eso juega. Y por otra parte, el hecho de hacer toda la película con un plano secuencia en estas dimensiones hace que también sea una apuesta interesante. Pero por encima de todo eso es la adaptación, digamos, de estas obras a una realidad cotidiana, y eso también es, digamos, es otra capa. Es como decir, bueno, hay tres o cuatro capas distintas de apuestas, una es esta es otra y esta es otra, ¿viste? Así mismo. Gustavo, ¿alguna vez no te pasó, siendo director, y bueno, como dije, con una trayectoria tan extensa, querer estar del otro lado actuando, particularmente jugando un poco del otro lado? Alguna vez lo hice, para probar, no soy bueno en esa parte, pero lo hice, un par de veces lo hice, para probar, digamos, qué pasaba. No es este caso hoy, ni en esta película, pero alguna vez me ha gustado estar del otro lado, porque sentir lo que le pasa al actor o a la actriz cuando está trabajando es algo que en algún momento es necesario, porque hay cuestiones que si no las vivís vos no sabés cómo trabajarlas. Guillermo Fenning va a ser uno de los protagonistas de esta película, Juan Nemirovsky, gran elenco de artistas también de la ciudad de Rosario, sobre todo equipo técnico de la ciudad de Rosario. Es una gran apuesta, como vos mencionaste. ¿Cuándo va a estrenar esta película? Mirá, ojalá podamos pensar un estreno para marzo, el año que viene, por decirte una fecha, pero va a depender mucho también de lo que pase, ¿no? Lo que pasa con la película, lo que pasa con el país, lo que pasa con muchas cosas, en donde las posibilidades concretas de estrenar van a estar directamente vinculadas a espacios, recursos, una serie de cuestiones que no sabemos. Si vos me preguntás, te digo, bueno, en marzo o abril deberíamos estrenar, pero bueno, veremos. Es la idea. Quisiera que nos cuentes, para ir culminando a grandísimos rasgos, de qué va esta aventura cinematográfica Romeo y Ofelia. Bueno, como te decía, es un poco una especie de mezcla entre estas historias, en donde hay un enfrentamiento de barras, por llamarlo de alguna forma, muere el rey,
como en Hamlet, ¿no? El rey es el apodo que se le pone, no es que sea un rey, y a cargo de eso queda su hermano, y que no solamente queda a cargo de los negocios un poco turbios, sino también es candidato a gobernar este universo que estamos acá. En ese momento llega el hijo del muerto, que es Romeo, y se enamora de Ofelia, que es la hija del bando contrario, Romeo y Julieta. Pero a su vez tiene que vengar la muerte de su padre, como Hamlet. Y ahí empieza un poco, por un lado la historia de amor, y por otro lado la historia de venganza. Un poco entre el amor, la venganza, el thriller y la tragedia, va todo. No te cuento más porque para que la gente la venga a ver, ¿no? Sin spoilers. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos.